Jeffrey doesn't fully understand how to meditate, and so he just doesn't meditate. He hears how important meditation is all the time, and he gets annoyed that it just doesn't seem to work for him. Adonis meditates every single day. When he first started meditation, he was confused, but it made sense to him that he wouldn't completely understand when he first started, so he just kept showing up to practice. And soon enough, meditation changed his life. Así que empecé a centrarme en la meditación y desde entonces me ha cambiado la vida. Un tip rápido, tío. Si te sientes mal en cualquier momento, sal afuera. Date un paseo, date una vuelta, sal afuera. Te soluciona el 99% de tus problemas, tío. Andar, movimiento. Stay hard. Pero ¿para qué sirve meditar, tío? O sea, seguro que has visto a un montón de gente hablando de la meditación, de que meditar te puede cambiar la vida, de que es el mejor hábito que existe, lo cual es verdad. Pero ¿para qué sirve meditar realmente? Tú ves una persona de éxito, tío, ves a Miguel Ortiz, ves a Lekai, ves a Andrew Tate, ves a Hamza, y todos ellos meditan, tío, te lo aseguro. Cualquier millonario que conozcas, medita. ¿Vale? Y seguro que eso a ti te interesa, tío. Porque estoy seguro de que un poco más de dinero no te vendría mal. Meditar te va a dar eso. Vas a conseguir más dinero seguro. Yo me llamo Manu. Ayudo a chavales como tú a alcanzar su máximo potencial. Entonces, si me dejas una sub, los dos salimos ganando. Yo ya, antes de descubrir el desarrollo personal, ya antes de descubrir lo que era el desarrollo personal, meditaba. ¿Por qué? Porque me lo mandó un puto psicólogo, tío. Me lo mandó un psicólogo. O sea, yo antes tenía muchos ataques de ansiedad y depresión por allá por cuarto de la ESO, porque fue una época bastante dura en mi vida, y me lo mandó el psicólogo, tío. Y yo al principio estaba súper escéptico porque digo, buah, eso es algo que hacen los monjes ahí de la India, los budistas que se ponen así, om, pero nada que ver. O sea, no te exagero si te digo que es el hábito que ha cambiado más mi vida. Es el hábito que ha cambiado más mi vida, tío. Ni el gimnasio, ni comer más sano, ni hablar con más chicas, nada. La meditación, tío. Es la puta clave y es lo que te falta en tu vida. Porque todavía no te crees que puede mejorar tanto tu vida hacer literalmente eso, que es quedarse quieto. Yo llevo meditando aproximadamente unos 3 años o así. Aquí están mis estadísticas de Medito, que es la aplicación que uso para meditar. Y la verdad que lo he notado muchísimo, tío. O sea, lo he notado en el estar más presente con mis amigos, con mi familia. Y de hecho te voy a decir para lo que sirve meditar realmente. Con la meditación vas a estar más presente con la gente de tu alrededor, con las personas que te importan. Además, tío, con la meditación vas a destruir a tu competencia. O sea, tú, contra el tío que estás compitiendo, que está viendo Instagram, TikTok todo el rato, que no tiene capacidad de atención ninguna, le vas a destrozar. Porque con la meditación se mejora muchísimo la capacidad de atención. O sea, con la meditación trabajas una parte del cerebro, que es el córtex prefrontal, que te mejora una barbaridad la capacidad de atención. O sea, es lo contrario a estar scrolleando todo el rato en las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Es una barbaridad. Con la meditación vas a ligar más también, tío. ¿Por qué? Porque tú vas a estar presente con la chica a la que hables, por ejemplo, en una discoteca vas a estar presente y no vas a tener pensamientos de mierda de es que no soy lo suficientemente bueno. No vas a tener nada de eso. O sea, ahora todos los chicos se ponen a meditar. ¡Oh, tengo que meditar! No sé qué. También con la meditación vas a tener mejor sexo. Te lo aseguro. 100%. ¿Por qué? Porque vas a estar más presente en el momento actual. Y eso es clave para un montón de facetas de la vida. Vas a llegar a flow state, que es el estado de flow, que es un estado en el que cuando estás trabajando, cuando estás haciendo cualquier cosa, sientes como que el tiempo no pasa. Estás presente en el momento, estás tan engullido en la actividad que no te das cuenta de lo demás. Y es a lo que quiero que llegues. Y ahora seguro que te estás preguntando que ¿cómo coño se medita? Con la meditación lo que hacemos es volver nuestra atención al momento presente. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando un vídeo, estoy centrado únicamente, en mi cabeza no hay pensamientos, estoy centrado en grabar el vídeo, no hay nada más. Entonces te voy a enseñar a meditar, tío, vamos a hacer una pequeña meditación guiada. Cierra los ojos, céntrate en un punto donde sientas la respiración. Para mí, un punto donde lo noto muchísimo es en la nariz y es en donde lo nota la mayoría de la gente. Entonces, comienza a respirar. Notarás que al poco tiempo tu atención se va a distraer de la respiración. Se va a distraer de la nariz. Vuelve a centrarlo. Y hay mucha gente que es aquí donde se equivoca, tío. O sea, si te distraes, no es algo malo, es lo que queremos.
Yo me lo tomo siempre, lo explico siempre como una repetición del gimnasio. Si estás prestando atención a la respiración y te distraes y te das cuenta que te has distraído y vuelves a la respiración, es una repetición. Y al final lo que tenemos que hacer es acumular el máximo número de repeticiones. ¿Y con eso qué es lo que vamos a hacer? Que cuando estemos en público, cuando estemos trabajando, cuando estemos hablando a la chica que nos gusta, vamos a tener nuestra atención fijada continuamente en ella, sin pensamientos basura. Y eso es uno de los pilares, tío, para vivir una vida más feliz. Y es el pilar más importante que te puedo enseñar del desarrollo personal, de verdad, la presencia. Espero que este vídeo te haya ayudado. Déjame en los comentarios cualquier cosa que puedo mejorar en los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un beso. ¡Mua!